nos alojamos en una habitación doble con vistas a la calle, que valió cada centavo. Daba directamente al Sena y luego al Louvre. Es un espectáculo hermoso. La habitación es grande y el baño Willy, la cama cómoda y muy buenas almohadas. La habitación que me dieron. Yo pagué por una doble 160 por noche, y me dieron una de tamaño single con una cama de plaza y medio, que además estaba pegada a la pared, con lo cual la persona que dormía de ese lado debía trepar a la cama. No tiene aire acondicionado, solo un ventilador. Lo mejor del hotel es la ubicación. La habitación con dos ventanales grandes que dan al Sena de doble vidrio, bien insonorizada. Ya me había hospedado en este hotel hace unos años y quedé fascinada. Me parecieron injustas sus 3 estrellas. Las fotos no representan el lugar. Dice ser hotel de 3 estrellas cuando te das cuenta que es de 2 estrellas. En el mismo cuaderno de L Hotel de las habitaciones aparecen 2 estrellas, y un 3 a mano escrita en medio de cada estrella para aparentar de 3 estrellas. El señor de la recepción, Francis Flaco de anteojos Q, está por la mañana hasta la tarde, y el de la noche Q hablan español muy simpáticos, serviciales y atentos, hacían bromas con nosotros y se quedaban charlándola a largo rato. Las instalaciones son viejitas y simples, pero la vista el y la ubicación... El acceso a la ducha era con un escalón muy alto, complicado para alguien con una discapacidad, y con poco espacio interior, muy incómodo ducharse.